Bien, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Lostao y les hablo en calidad de director gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que ven ustedes allí el roll-up, ¿no?, con la efigie de el cardenal Herrera Oria, que es el, como saben ustedes, fue el primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que es la asociación promotora del CEU, promotora del periódico El Debate, promotora del Colegio Mayor de San Pablo, que está aquí mismo, y por tanto del CEU y de todos sus colegios y universidades, y también, bueno, inspirados en su obra, Y nada, solo me queda que saludarles, que agradecerles su presentación, su asistencia hoy a este evento, que desde luego, Julio, nos hemos quedado cortos, ¿eh? Julio dijo, el salón de abajo no, hay que subirlo al de arriba. Ayer alguien, un técnico, me dijo, podemos a lo mejor al de abajo porque hay una cuestión técnica, esta mesa no estaba, había que montarla deprisa y corriente, y dijo, no, no podemos bajar, y no podemos bajar abajo. Bueno, pues vamos a ir rápido para que el evento fluya. Yo quiero agradecer muchísimo a Julia y a María Luisa, las coautoras del libro, y por supuesto a Ana Calvo, catedrática de esta universidad, de literatura de la Universidad CEU San Pablo, que van a participar en el evento de presentación de esta obra, que, pues bueno, gracias a Dios, pues ha despertado tantísimo interés. Entonces, vamos a intentar que sea rápido, ¿eh?, porque además algunos de ustedes sé que tienen que acudir después a un funeral, a don Rafael Elvira, que en paz descanse, y que también amigo de esta casa, muchas ocasiones estuvo aquí. Y además, para que quede un poquito de tiempo para los que puedan, pues los autores puedan firmar los libros. Yo sin más, le doy la palabra a Ana, que es la que va a presentar a los coautores de la obra. Juana, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la presentación de este libro, Las mil primeras supernumerarias del Opus Dei en España, 1945 a 1963, de Julio Montero Díaz y de María Luisa Galdón, que edita la editorial Rialp. Agradezco de una manera especial a Julio y a María Luisa la invitación a presentar este volumen, la compañía de Fernando, que es un placer tenerle en esta mesa, y también el que tengamos entre nosotros, aunque no está en esta mesa acompañándonos, a don Santiago Herraiz, director de Rial. Agradezco asimismo a la Universidad San Pablo CEU, que es mi universidad y casa, la cesión de este aula magna para la celebración de un acto que no tiene pretensiones académicas, aunque el trabajo que nos ocupa en parte lo tenga. Y a todos a ustedes les agradezco también su compañía y la generosidad, ¿no?, para compartir este tiempo con nosotros. Antes de adentrarme en la presentación de la obra, deseo manifestar el pésame a la familia Elvira por el fallecimiento el pasado 4 de febrero de don Rafael, filósofo y catedrático emérito de la Universidad de Navarra, donde desde el año 1980 formó a tantas generaciones de filósofos en una herramienta básica en el diálogo filosófico, ¿no?, que es el diálogo, herramienta de conversación privilegiada. Se ha unido en este día, como nos ha dicho Fernando, la celebración de la misa funeral por su alma y la presentación del libro, que rinde también un homenaje sentido a sus padres, a Paquita Domínguez y a Tomás Elvira, un matrimonio que tiene abierto el proceso de beatificación, junto también al matrimonio de Laura Busca y Eduardo Ortiz de Landazuri. Dado que el funeral se celebra a las 8:30, nos ceñimos y vamos a intentar ajustarnos en este acto a 45 minutos para que quienes lo deseen puedan asistir. Y, en primer lugar, antes de proceder a la presentación del volumen, tendremos el visionado de un audiovisual que se ha preparado para esta ocasión, que dirige Isabel Azcárraga, guionista que cuenta con una larga trayectoria en medios televisivos y en cine.
Dice Stefan Zweig, guía excepcional de la cultura e intérprete de la historia de Europa en la primera mitad del siglo XX, en un ensayo que se titula Encuentro con libros, que la escritura ha puesto fin al trágico confinamiento de las vivencias en el alma individual. Pues desde que existe el libro, nadie está completamente solo, sin otra perspectiva que la que ofrece su punto de vista, pues tiene al alcance de su mano el presente y el pasado, el pensar y el sentir de toda la humanidad. Estas reflexiones bien pueden aplicarse al volumen que hoy tengo el honor de presentar. Felicito a los autores que están a mi lado y los presento brevemente. Julio Montero Díaz, catedrático de la Universidad Internacional de La Rioja y excedente como catedrático de Historia de la Comunicación Social en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor, junto a María Antonia Paz Rebollo, de varias monografías en torno al cine informativo de la primera década del siglo XX, la imagen pública de la monarquía de Alfonso XIII en la prensa y noticiarios cinematográficos, el cine nazi en España, y junto a Carlos Rueda ha publicado también una introducción a la historia de la comunicación social. Es autor de una quincena más de artículos en revistas académicas de impacto acerca del papel de los medios y la creación de identidades, y también sobre la representación audiovisual de la historia. Ha dirigido 14 tesis doctorales, no sé si será exacto, alguna más, 24, hay inexactitudes. Y muchísimos trabajos fin de carrera y de máster. Ha sido IP en varios proyectos de investigación de convocatorias nacionales de carácter competitivo. Desde 2013 es presidente de la Comisión de Grados y Másteres de Ciencias Sociales y Jurídicas 1 del programa Verifica de la NECA y anteriormente, en 2015, presidente de tres paneles del programa Acredita. María Luisa Galdón Cabrera, licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid, trabaja desde hace años en la historia del Opus Dei, especialmente en el inicio y desarrollo de las supernumerarias en España. Es autora, junto a María Merino, del trabajo de investigación Una nueva luz en el camino cristiano, las primeras supernumerarias del Opus Dei, que ha sido publicado en un volumen sobre el Opus Dei, metodología, mujeres y relatos. Y también junto a Julio Montero Díaz es autora de un artículo sobre las supernumerarias que verá la luz en Estudia y Documenta. A ella me unen lazos personales desde que yo conocí la obra siendo estudiante de filología en la Universidad de Valladolid. Y en un entorno familiar siempre pues, se le ha llamado Pizca, por lo que probablemente ¿no? muchos de los que estáis aquí la conocéis por este nombre, por lo que me referiré a ella en estos términos. Tres citas preliminares encabezan las 1000 primeras supernumerarias del Opus Dei en España. Son certeras y las gloso brevemente, pues considero que nos proporcionan las claves hermenéuticas necesarias para comprender la naturaleza del trabajo.
La primera hace referencia al comienzo del Evangelio de San Lucas, cuando el discípulo da fe de haber sido testigo ocular privilegiado, que tras haberse informado con exactitud de todo desde los comienzos, escribe a Teófilo para que conozca la certeza de las enseñanzas recibidas. Bien podemos referirlas a Julio y a Pizca, que han sabido revelar a sus personajes estas mil primeras supernumerarias. Con calidad literaria y sin renunciar al rigor que exige un género que no se basa en la fantasía, sino en la crónica documentada de los acontecimientos, han sido también ellos testigos de una época y rastreadores de una historia. La segunda cita, extraída de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, alude a uno de los elementos constitutivos de la fe cristiana, la concordancia que se encuentra entre hecho y palabra, sin la cual no se puede entender el desarrollo de la Iglesia, cuyo mensaje recibió y recibe su credibilidad y relevancia histórica de dicha trabazón. Se hacen eco estas palabras de una realidad que vertebra la vida de estas mil mujeres. Su existencia, quizá como la nuestra, se compone de un montón de situaciones con tensiones interiores y contrastes, con proyectos y fracasos que humanamente pueden no ser fáciles de unir y a las que el amor de Dios ha dado armonía y cohesión. Ellas recibieron la invitación que San José María Escriba de Balaguer había hecho a los universitarios y obreros que estaban junto a él por los años 30, de saber materializar la vida espiritual para apartarlos de la tentación de llevar como una doble vida. La vida de relación con Dios, por una parte, y de otra, distinta y separada, la vida familiar, profesional y social. Una materialización que es necesaria para que se entrelacen hechos y palabras, sin las cuales no se comprende el desarrollo de la Iglesia, como afirma Benedicto XVI, ni la vida cristiana, ni tampoco la vida en el Opus Dei. La tercera cita procede de un libro de Alfredo García Suárez, que fue director del Instituto Teológico de la Universidad de Navarra, en la que se alude a la historia de toda institución eclesial que, como el Opus Dei, está llamada a renovarse mediante la búsqueda de las raíces de su identidad, sabiendo que lo que ha podido ser respuesta en un momento dado a una determinada situación, después puede ser abandonado. Estas tres citas me parece que condensan las claves interpretativas de esta obra, que tiene como protagonistas a unas mujeres que han sido testigos de un mensaje, que han hecho vida y que se encuentra, como no podía ser de otra manera, en permanente cambio, sin que esto suponga traicionar las raíces que le proporcionan la savia auténtica. Las mil primeras recoge la vida de 983 mujeres españolas, de las que en 2022 habían fallecido 631. Precisión importante el que sean españolas, pues ya había supernumerarias en otros países durante los inicios de los años 50. La obra, como la definen los autores, es una biografía colectiva, no puede ser individual, es una pena, de una experiencia de una vida limitada cronológicamente, que hace referencia a los primeros años de un modo de ser mujer en España, como bien precisan los autores. La obra constituye una novedad. Desde el punto de vista historiográfico, como afirman ellos, el Opus Dei parece hasta ahora haberse escrito especialmente en masculino, a pesar de ser una institución entitativamente, cuantitativamente femenina respecto al número de miembros, y es importante. Y la investigación es novedosa también porque no tiene antecedentes. Es el primer relato de un fenómeno que el gran público desconoce. El modo estadísticamente más habitual de ser Opus Dei es ser supernumeraria. Mujeres y hombres de todas las condiciones sociales, profesiones, oficios, que en todas las situaciones de su vida procuran buscar el querer a Dios y servir a los demás y contribuir a solucionar los problemas de la sociedad de su tiempo. Este libro se enmarca dentro de lo que es cultura de investigación. Se atiene a unos hechos concretos, comprobables por las fuentes, que demuestran la amplitud y la intensidad de este fenómeno espiritual, el número de incorporaciones a la institución y de actividades que dan carta de naturaleza a su presencia viva en la sociedad civil. Las mil primeras
ha sido escrito con energía y pulso narrativo y con gran objetividad y rigor histórico. Sin embargo, a pesar de ser un profundo rigor, de revestir este trabajo un profundo rigor académico, no pretende ser tampoco una obra de erudición, como muestra la agilidad con la que se lee. Y dado que no hay historias sin fuentes, los autores manejan de manera proverbial muchas fuentes y muchas inéditas, fuentes orales y escritas, 72 entrevistas a algunas de estas mil mujeres y a quienes colaboraron con su formación, y fuentes escritas conservadas en el Archivo General de la Prelatura, muchas de ellas, que recogen relatos testimoniales en los que las protagonistas dejan el testimonio de sus gestas y andanzas por distintas ciudades de España, como si de una aventura quijotesca se tratara. Documentos epistolares con orientaciones de gobierno directoras de los centros que seguían esa formación, expedientes sobre la organización de la atención de la formación de estas personas, documentación de unas reuniones de trabajo que se convocaban con cierta periodicidad para que se recogieran experiencias y que los autores bien precisan que no se trata de la transmisión de unas metas en esas reuniones que se habrían de conseguir, sino que se recogían experiencias de abajo hacia arriba. Recoge también numerosa correspondencia de las supernumerarias con sus directoras, conocidas, amigas, y cartas que habéis aportado muchas de las familias que estáis aquí, que reflejan con realismo situaciones en las que se desarrolló su vida ordinaria y su actividad. Y dado que no hay familia sin historia, también han trabajado los autores con otras fuentes escritas, entre ellas 437 notas necrológicas de una belleza y finura extraordinarias que dan cuenta de la pluralidad de la condición social, de la formación o de las virtudes que ellas cultivaron para poder servir a su alrededor. Los autores concluyen con acierto que no hubiera sido posible dar razón del actuar de estas mil primeras supernumerarias si se prescindiera de su dimensión religiosa, de identidad, por la que consideran que si no se hubieran sentido llamadas estas personas a ser santas, no hubieran sido capaces ni de realizar la mayor parte de las acciones que se han recogido en este estudio. Sencillamente, y volvemos a las citas preliminares, creyeron y actuaron de acuerdo con esa fe, como afirma el evangelista Lucas y corrobora Benedicto XVI. A partir de las fuentes, los autores alzan el retrato de una época. Las mil primeras condensa los hitos más significativos también de España durante las décadas comprendidas entre la admisión de la primera supernumeraria, Aurora Nieto, en 1945, a la que siguió Ramona Sanjurjo en 1948, y la inauguración del Concilio Vaticano II con su llamada universal a la santidad. Estas décadas comprenden los años de las primeras emisiones de la televisión en 1956, el Plan de Estabilización de 1959, la Ley de Orden Público de agosto de 1959, que diferenciaba las reuniones según el número de asistentes y según el lugar donde se podían celebrar, espacio público o privado, y que justifica el hecho de que, debido a la censura, muchos de los medios de formación y de las reuniones con estas supernumerarias se tuvieran en sus hogares y no en los centros. Fueron los años de la minifalda, en los que los medios de comunicación seguían bajo el control del gobierno y no cabía la exposición abierta de alternativas al régimen en el espacio público. Aunque se habían suprimido ya, avanzados la década de los 50, las cartillas de racionamiento y el mercado negro, se precisaba estirar los recursos en los hogares. Muchas mujeres, tras la Guerra Civil, tuvieron que trabajar para sobrevivir, muchas en el sector primario, en el sector agrícola, en el servicio doméstico. La propaganda institucional proclamaba que la mujer debía ocuparse de la casa, del marido y de los hijos. La mayoría aspiraba a formar una familia. Las solteras que lograban un empleo lo abandonaban al casarse y solo las viudas adquirían una autonomía semejante al hombre en derechos y en capacidad de acción. La publicidad se dirigía a este tipo de mujer de clase media, de hábitat urbano, que comenzaba también a mediados de los 50 a pasar tiempo fuera de casa y
y a quien se le animaba, por ejemplo, a modernizar el equipamiento del hogar, abrir la puerta al consumo, a comprar vespas y lambretas o comprar productos de higiene, puesto que se había pasado, por ejemplo, del baño semanal a la ducha diaria en algunos hogares. La mujer comenzaba a ir al cine, aunque estaba mal visto que las chicas acudieran solas. Las mil primeras condensa el presente y el pasado de estas mujeres que entonces comenzaron su travesía en el Opus Dei sin que tuvieran definitivamente trazados los pasos que cada una de ellas habría de dar. Los lectores las acompañan en unos años decisivos de sus vidas. Ellas son las auténticas protagonistas. Podría enumerarlas una a una, lo que no haré, pues llevaría demasiado tiempo y sería injusto por condenar al silencio a quienes tendrían derecho a estar también en un primer plano. Son mujeres pioneras. Los estruendos de la posguerra y otras circunstancias adversas y vientos contrarios que se reflejan en todos esos documentos empujaron y fortalecieron sus ánimos y las convirtieron en mujeres de combate. Custodiaron durante la censura su vida con un pudor semejante al que revisten las más bellas estructuras cristalográficas que permanecen escondidas en una honda mina. Entendieron que la vida necesita ser amparada y que las verdades más profundas requieren sereno reposo, ser acopiadas como en un manantial de vida incesante. Comprendieron el hogar como palestra para el ejercicio de las virtudes. Defendieron su libertad. Tuvieron claros los compromisos, los motivos de sus compromisos y los porqués de sus obligaciones, para cumplirlas después por amor, aunque a veces se cansaran y se les hiciera cuesta arriba. Crecieron en situaciones de inferioridad legal y social, y en este clima superaron estereotipos tanto para sacar adelante un plan de mejora personal como para asumir responsabilidades en la esfera pública y privada, como hicieron muchas de ellas. Dentro de la lógica del contexto social histórico, marcaron la impronta para las nuevas generaciones. En una época en que solo el 12% de las mujeres iniciaba estudios universitarios, fueron abanderadas, afirma una de ellas. Cuando le comenté a mi tío que estudiaba químicas, me decía que solo estudiaban las feas. Se sobrepusieron a juicios despectivos y resistiendo prejuicios familiares o sociales, actuaron con autonomía. Una hizo la carrera de piano, otras estudiaron derecho, medicina, farmacia, químicas, periodismo, filosofía y letras. Vencieron resistencias. Cuenta María Dolores García del Barrio, en este caso sí que aparece el nombre en el volumen. En mi casa, por supuesto, no me dejaban trabajar. Mi madre decía que qué vergüenza cuando ella fuera a Sanlúcar de Barrameda, su ciudad natal, el que supieran que yo me había puesto a trabajar, que la gente iba a pensar que nos habíamos arruinado los Ambrosi o que mi padre, que era ingeniero agrónomo, no ganaba lo necesario. Como muestra de la diversidad de sus orígenes y estatus social, quienes pudieron, de modo acorde con la modernización del país, el desarrollo industrial o la construcción de los servicios públicos, comenzaron a desempeñar una actividad profesional, aunque lo hicieron en gran medida a partir de la década de los 60. Se doctoraron en medicina, en filosofía y letras, terminaron sus carreras académicas como catedrática de enseñanza media, catedráticas de universidad, una fue fiscal, otra odontóloga, otra trabajó en el Tribunal de Menores de Cataluña. Entre ellas encontramos a modistas y profesoras de corte y confección, esteticistas, empleadas del hogar, mujeres que trabajaron en la administración pública o en la gestión del patrimonio familiar. Hubo maestras, enfermeras, fisioterapeutas, profesoras mercantiles, bibliotecarias o supervisoras del servicio de limpieza de un hospital. Otras trabajaron en el campo de las antigüedades, de la moda, de la perfumería, o estuvieron empleadas en tiendas de cuadros y grabados o de juguetes o en librerías. No faltaron, como he mencionado anteriormente, quienes participaron de la actividad política y pública, bien como concejala en Vigo, como miembros de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Valencia o de la Asociación contra el Cáncer, o como presidentas de la Asociación Síndrome de Down en Cantabria o de la Asociación de Ama de Casas Gallega. Todas
procuraron en sus entornos profesionales y familiares fomentar espacios de convivencia y de colaboración dentro del juego social. En medio de un Estado que hacía gala entonces de su confesionalidad religiosa y de una sociedad donde primaba el sentimiento de religiosidad familiar y la insistencia en prácticas religiosas externas, cultivaron la fe en primera persona y la desplegaron en el entramado de sus circunstancias cotidianas, de su trabajo, de su familia y de sus amistades. Siguiendo el mensaje de San José María Escriba de Balaguer, en medio de sus debilidades y defectos, entretejieron su vida con la gracia y buscaron encontrar a Dios en las cosas más visibles y materiales. Trabajaron y sirvieron en la familia y en la sociedad civil, donde procuraron también difundir las doctrinas y el sentir de la Iglesia católica, sin desalentarse por los fracasos, sin buscar recompensa ni provecho material alguno, con perseverancia, como les animaba San José María a vivir en la instrucción para la obra de San Gabriel. Todas ellas entendieron la necesidad de rezar unas por otras, de apoyarse con el cariño y con la ayuda mutua. Tuvieron un claro sentido de pertenencia a una nueva familia sobrenatural, con la que compartían una misión y se convirtieron en un bosque frondoso cuajado de ejemplo que dieron entre sus familiares, compañeros de trabajo y amistades. A lo largo del tiempo se adaptaron a los cambios que surgían en el desarrollo de la sociedad, asumieron sus responsabilidades y con solidaridad se implicaron a ayudar a quienes tenían a su lado, impulsando iniciativas de naturaleza diversa según las necesidades de su tiempo. Escuelas de taller-hogar, roperos, escuelas de secretariado y de enfermería, actividades de orientación familiar, colegios o patronatos de residencias universitarias. Afirman los autores, y cito, «Cada cual asimiló el espíritu del Opus Dei con el ritmo e intensidad que posibilitaba su enorme diversidad vital de base y la consiguiente disponibilidad. Madres jóvenes o ya con gran experiencia, con unos recursos u otros, con una formación humana y cultural diversísimas, con capacidades diferentes, unas con familias numerosas, otras con pocos o ningún hijo, viudas o solteras, con maridos supernumerarios o con esposos que no solo no compartían su entusiasmo por la obra, sino que procuraban manifestar su disconformidad y dificultar su forma de vida, con hijos que se sentían hijos de Dios o que perdían la fe, o que eran sociables e inteligentes o tenían serias discapacidades. Enseguida, todas ellas con gran diversidad de posiciones en la escala social española. Ustedes y yo, en mayor o menor medida, podemos percibir la vida de cada una de estas mujeres como algo natural que puede formar parte de nuestra vida o entorno cotidiano, pero podemos correr también el riesgo de estar a su lado sin darnos cuenta. Solo cuando nos detenemos, gracias a algunas lecturas, como la del libro que hoy presentó, comprendemos que lo que ha llegado a ser común y corriente en sus vidas pueda volver a ser asombroso en las nuestras. Para ir concluyendo, diré que este libro explica una gran historia y no emite ningún juicio. Se aleja de la filosofía de la sospecha que sostiene que el sujeto no es constitutivo de sí, sino simple expresión de unos condicionamientos históricos, sociales, políticos, morales o psíquicos, y que frente a la noción de conciencia se alza la concepción de la hermenéutica como ciencia del sentido que cuestiona precisamente de modo radical el mismo sentido. La obra se adentra con audacia en un territorio que está muy alejado de la doxa dominante, que ata a tantos burócratas de la cultura y a tantas personas del mundo académico también. Ofrece una construcción teóricamente articulada de un fenómeno complejo por sus características, son mil historias, son muchas historias, que se asienta, sin embargo, en la memoria individual de las propias supervivientes, pero también en la memoria colectiva de sus familias y de la familia del Opus Dei. Contribuye la obra a trazar la historia del Opus Dei y dentro de él un fenómeno que reviste una notable dimensión identitaria, la identidad de ser supernumeraria. Las mil primeras
es una obra de meticulosa recopilación y de apasionante y aleccionadora lectura. Ha sido escrita por dos personas valientes que han tenido el valor de asumir los costes del viaje que han emprendido, considero que durante varios años. Lo han hecho, imagino yo, con el anhelo de ayudar a articular la vida de otros muchos millares de personas y de mujeres por todo el mundo y a construir también un mundo mejor. Les invito a que lean este libro con el deseo de que sus cualidades despierten sentimientos de gratitud hacia quienes lo han escrito con tanta dedicación, con tanta minuciosidad y rigor, y de una manera especialísima con sentimientos de gratitud hacia estas casi 1000 mujeres que, sin ser conscientes del protagonismo que tendría sus vidas ni del oxígeno que estaban introduciendo en el organismo del Opus Dei, han proporcionado la materia espiritual de la que sus maridos, hijos y nietos, amigos y tantos otros miles de mujeres se alimentan. Me gustaría que el lector, al acabar o al empezar la lectura de esta obra, se viera transitando un fabuloso camino que se extiende por varias décadas del siglo XX y que abre unos parajes en los que muchas mujeres se pueden adentrar en el siglo XXI. Y para ir concluyendo, lo hago con otras palabras de este gran humanista, biógrafo y ensayista, que fue Stefan Zweig, con el deseo de que con las páginas de este libro experimentemos todos ese proceso inefable, semejante a una transfusión, con el que conseguimos que unas cuantas gotas de nuestro propio ser comiencen a circular por las venas de otra persona, un trasvase de destino a destino, de sentimiento a sentimiento, de espíritu a espíritu. Muchas gracias por su compañía, por su tiempo, por su generosidad. Y antes de, bueno, pues de proceder, ¿no?, que va a la firma de libros, ¿no?, que los autores, ¿no?, pues están muy contentos, ¿no?, de poder acompañaros también. Tenemos la posibilidad, muy breve por el tiempo, ¿no?, de abrir un turno de preguntas para que los autores de la investigación puedan responder a lo que deseen. Muchas gracias. Bueno, tenemos a Isabel con los micrófonos, que puede abrir el turno de preguntas a quien lo desee. Quizá por romper un poco el hielo, ¿no? La primera cuestión que se me venía a la cabeza, aunque bueno, el libro lo he leído con gran pasión, y en un contexto, ¿no?, pensaba tan diferente, ¿no?, en todas las coordenadas, ¿no?, es decir, es que no, sociales, ideológicas, políticas, ¿no?, familiares, ¿no?, en el entorno en que nos encontramos. ¿Cuáles consideran los autores? Pueden contestar quien quiera. ¿Qué podría ser el aprendizaje, ¿no?, del que se podría extraer, pues, para las mujeres de estas nuevas generaciones, ¿no?, que están en entornos tan, tan distintos? Bueno, nos hablas de aprendizaje, Ana. Yo es que soy una forofa de lo que he hecho y entonces se me ocurrirían muchísimas cosas de estas mujeres. Primero, creo que la actitud ante la vida. No tuvieron miedo. Como decías, afrontaron circunstancias bastante diferentes a las actuales, pero no por ello menos difíciles a veces, ¿no? Y sin embargo, creo que se pusieron, como se dice, ¿no?, el mundo por montera. Y eso ya fue, esa actitud ya les aportó muchísimo a ellas mismas y a todos los que tenían alrededor. Creo que la valentía, pienso que es una de las cuestiones como más llamativas, ¿no? Julio, ¿tú qué opinas? Se puede
Claro, de la vida se puede aprender mucho y de la vida de estas mil mujeres. De la vida se puede aprender mucho y de la vida de estas mil mujeres también más. María Luisa se ha referido a la valentía. Yo creo que hay... A mí me parece que uno de los rasgos que a mí personalmente me han llamado más la atención es... ¿cómo diría yo? Ana lo ha dicho antes, ¿no? En un mundo oficialmente católico antes del concilio en el que predomina, digamos, lo externo, las relaciones externas con Dios, el acudir a la iglesia, en un momento en el que de la mujer se espera que esté tranquila y no haga nada. Decimos en la contraportada que las autoridades no sabían qué hacer con ellas. Y es que no sabían qué hacer con ellas, no se planteaban qué hacer con ellas. En ese mundo, sin organizar ninguna revolución, sin hacer ninguna manifestación, podían haber hecho lo que quisieran, no digo que eso esté mal, sí que supieron, ¿cómo diría yo?, siempre ir un paso por delante del que iban sus compañeras, las mujeres que les rodeaban, las mujeres que eran sus amigas, sus familiares. Era como ir un paso por delante, pues a veces eran cosas tan tontas como que se atrevían a viajar. Esto ahora nos parece una tontería, pero que dos mujeres viajaran solas en un tren para ir a un pueblo... donde había una casa de convivencias que se llamaba Molino Viejo, que exigía venir en tren hasta Madrid y después coger otro tren hasta Segovia, ahora nos parece una broma y lo hace un niño de 14 años. Pero entonces, que dos mujeres solas, casadas, hicieran eso, era una auténtica heroicidad. Era tan heroico que una de ellas, que venía de Barcelona, cuando estuvo en casa de sus padres, su padre le dijo, ¿tú qué haces aquí sin tu marido? Vuélvete a Barcelona ahora mismo, le dijo. O sea que, por eso, ese ir un paso por delante sin llamar la atención, ese, ¿cómo diría yo?, no forzar demasiado las cosas, pero ir avanzando de manera progresiva, a mí me parece, por lo menos, me llamó la atención porque en todo este tipo de cuestiones tiene mucha importancia que una mujer se acerque a un señor acompañada de otra para pedirle dinero para un colegio, no era un asunto frecuente en 1959. Y varias de Valencia lo hicieron para poner en marcha el Colegio Guadalaviar. Aunque en el patronato figuraban sus maridos, claro. Porque si hubieran figurado ellas, nadie las hubiera hecho ni caso al patronato. Pero supieron no dar importancia a unas cosas para poder hacer lo que sí se podía hacer con un poquito más de audacia, vamos a decirlo así. Bueno, hay muchas más cosas, pero claro. Sí, mira, que Isabel. Mira, al hilo de lo que decía, mi madre vino de Valencia a un curso de retiro a Molino Viejo, embarazada de mí. Voy a hacer 72 años. Entonces, es que cuando ella decía, es que venir a Molino era mucho más que vayáis ahora a Nueva York. Y entonces, mi padre le puso dónde tenía que bajar, le dijo, en el poste hay una cosita para que deis la luz y el caminito para llegar hasta la casa. Y venía embarazada, embarazadísima de mí. Y era invierno. Tela. Quiero decir que yo, bueno, y es que como he salido de serie, yo soy de serie, no tengo ningún mérito, pero que es verdad esto, ¿eh? Bueno, no hay nada más que decir. Año 52. Bueno, muchas gracias a los autores, también al CEU por acogernos, a la doctora Calvo.
A mí hay una cosa que me dice el corazón al escucharos, aparte de que por 2 años mi madre no está en este libro, es que viva la madre que las parió, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y 2, preguntaros como investigadores cuáles han sido las dificultades que habéis tenido. Alguna, porque todo lo contáis o lo ponéis bien, pero si hay alguna fuente difícil de conseguir, el manejo de los documentos, etcétera. Bueno, vamos a ver. Esta investigación estaba hecha en buena parte cuando yo me incorporé. O sea que, aunque os parezca un asunto así pintoresco, hay un grupo de personas que nos reunimos de vez en cuando en congresos para hablar de la historia del Opus Dei. Y en uno de esos, María Luisa, con otra persona, pues expuso datos y cosas de unas entrevistas que había hecho y dije, caramba, pero aquí hay una historia impresionante, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que hablamos al terminar y para empezar, porque esto hay que ser prudente, cuando se trabaja con alguien hay que ser prudente. Yo, como me paso la vida trabajando con mi mujer, pues me resulta fácil, ¿no? Pero cuando cambias de pareja, esto es... hay que pensárselo. Entonces, dije, bueno, vamos a empezar con una cosa fácil. Vamos a hacer una cosa sobre las convivencias, las primeras convivencias de supernumerarias. Que la documentación ya la tenía María Luisa toda, era un asunto facilito. Y entonces, y la investigación tiene las complicaciones que tiene la investigación, que una cosa que parece muy fácil te va llevando a preguntas que no tienen contestación si no acudes a otras fuentes que te resuelven en parte lo que buscabas, pero te abren otro conjunto de dudas que te llevan a otra documentación. Y de documentación en documentación, María Luisa tenía una base, para mí la más importante, y era que había entrevistado a casi a 80 mujeres y teníamos un montón de recuerdos muy vivos que podíamos trabajar sobre ellos y organizarlos muy bien. Eso ha sido fundamental. Y lo otro fundamental ha sido, bueno, esto como se dice en el libro, se puede decir, dicho así suena muy bestia, ¿no? Pero cuando uno se muere en el Opus Dei, escriben un resumen de su vida. Pues una de las personas que más le conoce habitualmente, ¿no? Sin enrollarse mucho, una página, vamos, una cosa en la que se dice lo básico, ¿eh? Pues lo buena que era y si estaba casada, si era viuda, en fin, las cosas normales, lo que haríamos de cualquier persona cuando queremos dejar un rastro. Entonces, toda esa documentación nos ha venido muy bien para hacernos cargo de unas biografías muy directas, hechas por parte de personas que conocían a cada una de las personas sobre las que se hablaba, y eso ha sido otro bloque de información muy interesante. Y después hemos tenido mucha correspondencia, hemos leído mucha correspondencia y hemos tenido la suerte de pillar unos momentos de la historia de la obra, voy a decirlo también un poco así de manera desgarrada, en la que no había burocracia, en la que las cosas se decían por teléfono o por escrito. Oye, María Luisa, ¿cómo va el retiro? Pues vamos bien, vamos mal, tal, no sé qué. ¿Por qué no dividir, mujer, y tal? No sé qué. Es que no llegamos y tal. Bueno, pues lo normal. Entonces, toda esa correspondencia ha ayudado también a ver cómo crecía, ¿no? esa actividad apostólica, ¿no? Y qué iniciativas iban tomando las personas que estaban alrededor de aquello, ¿no? O sea que, ¿eso qué ha supuesto? Pues, ¿complicaciones? Pues, hombre, sí, hemos tenido que ir a Roma, María Luisa 3 veces y yo otras 3. Pero bueno, ir a Roma es una cosa agradable. Aunque te tires 8 horas en el archivo, ¿eh? Y solo estábamos 8 porque nos echaban. O sea que... Entonces, yo creo que el material era material inédito. Para cualquier historiador era un material muy bueno. Era un material, además, con fuentes primeras que te permiten también meterte en una cosa que habitualmente los historiadores no tratamos, que son los sentimientos de la gente. Porque los sentimientos de la gente son básicos.
porque la mayor parte de las cosas que hacemos las hacemos no después de un proceso racional profundo, considerando las cosas y sacando una conclusión. Así no hemos hecho casi nada de lo importante que hemos hecho. La mayor parte de las cosas que hemos hecho las hemos hecho porque teníamos el convencimiento emocional de que debíamos hacerlas. Y gracias a Dios las hemos hecho. Entonces, todas esas fuentes normalmente un historiador no... Los historiadores trabajamos con cosas que son un rollo, ¿no? O sea, con documentación del ministerio tal o del ministerio cual, con informes de un embajador que dice unas tonterías de aquí, vamos, no quiero decir nada de los embajadores. Pero, o sea, todo muy racional. Nosotros nos hemos encontrado con una documentación que habitualmente no tratan los historiadores, que es más directa y que permite también dar cabida a lo emocional, porque lo emocional tiene un protagonismo histórico. Y hay que dárselo también, precisamente para que la historia sea historia y la historia no sea una historia de posibilidades racionales que podían haber ocurrido y probablemente, dada la racionalidad general del ser humano, puede que se dieran, ¿no? Sino que hay otras cosas por medio, ¿no? Bueno, y ahí está el trabajo, el hablar, la impresión que en uno y en otra pues producen las cosas, las sensibilidades, los modos de decir. Los hombres tenemos modos de entender a las mujeres que son modos masculinos de entender a las mujeres. Y cuando queremos tratar a una mujer con igualdad, le tratamos con la misma igualdad que tratamos a los hombres, ¿eh? Porque es lo que sabemos hacer. Entonces... Desde esa perspectiva, María Luisa también ha puesto también un enfoque que me parece a mí que ha dado al libro una consistencia grande. Pero bueno, yo soy profe y si me dejáis, mi formato son 3/4 de hora. O sea que... Pues no sé si hay alguna... A ver... Muchas gracias a todos porque ha sido interesantísimo. Yo soy hija de una de las primeras y destacaría, se llama Rosa María Duato, la habéis visto con mi padre, destacaría dos cosas. Una, la enorme confianza que San José María tenía en ellas, porque mi madre tenía 22 años y tenía 2 hijos en ese momento. Y después, que esas supernumerarias, que esas primeras supernumerarias tuvieron una fe increíblemente fuerte en San José María. Sí. Sí, 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 es así. Se fiaron plenamente. Se ve cómo se acababan de incorporar al Opus Dei y no dudaban cuando se les pedía una acción concreta, una actuación concreta o simplemente... ese panorama de vida que se les proponía, no lo dudaban y lo iban asumiendo, pues como decíamos antes, en la medida de las realidades de cada una, pero lo asumían con el convencimiento de que era lo mejor para ellas y que además era lo que Dios esperaba. Y entonces yo creo que eso fue lo que hizo que crecieran deprisa y que también lo que tenían alrededor creciera. Al principio parece que poquito a poquito, pero no. O sea, luego se va viendo y hay un crecimiento exponencial grande, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, Marosa. Y... Pues yo creo que tenemos que ir clausurando. Yo os invitaría, no voy a hacer una pregunta, pero os invitaría a que profundicéis como historiadores, en particular historiadores de Opus Dei, sobre la relación entre don San José María Escrivá y el cardenal Herrera Oria, porque existieron y le ofreció, si no me equivoco, y lo que yo sé es que le ofreció, yo creo que siendo laico todavía, porque no se ordenó hasta 1940, Ángel Herrera Oria, siendo hasta los 54 años, si no me equivoco, siendo laico le ofreció a San José María ser el conciliario de la Casa del Conciliario, Entonces, supongo serían los años 20, antes de la fundación de la obra, ¿no? Sí, más 30 que 20.
Y entonces lo rechazó porque dijo que tenía su propia obra, ¿no? Como está a la vista, ¿no? Muy bien, tenía su propio camino. Pues muchísimas gracias. Sentimos no haberles podido haber tenido un asiento para cada uno. Tendremos que sí. Ampliar el auditorio. Muchísimas gracias por su asistencia. Aquí tienen su casa y pues hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.